¿Cómo estamos, primo? Cuando termine la comunión, que ayuda que va a cantar ahí. Hola a todos, buenos días. Siéntense un momentico. Nos convoca el sexto verbo que nos hace humanos, despedir. Aquí está Gloria Delgado Restrepo y la vamos a despedir.
todo lo que yo conozco como rituales de despedida de la muerte. Aunque la iglesia tampoco le apunta a lo que es, pero me parece que el ritual de despedida dentro de la religión católica es acertado, porque es el silencio, es el recuerdo, es revolver un poco la memoria de una persona, en este caso Gloria Delgado Restrepo. Despedirla después de todo su trabajo con el arte, con el museo, con esa disciplina tan bella que es la armonía, que es organizar los desórdenes humanos que tenemos. Cuando una persona ha estudiado eso y le ha dedicado su vida como lo hizo Gloria, merece como un aplauso eterno, y que cada que pasemos por la tertulia sintamos la armonía, la estética de Gloria. Una persona no se armoniza en un día, ni en unos poquitos días. Es todo un trabajo de vida, armonizando la estética, armonizando la ética y armonizando sus cualificaciones. Todo lo que hizo Gloria por el museo, todo lo que hizo Gloria por el arte, junto con otras muchas personas. Qué bonito venir a despedirla después de su trabajo y después de su manera de transformarse. Mañana empieza el verbo séptimo, que es recordarla. Cada uno recordará a Gloria según las relaciones humanas que haya podido organizar con ella. Y cada uno tendrá en su recuerdo la alegría de su personalidad. Se supone entonces que hay cinco verbos antes. Nacer, por supuesto. Encontrarnos. Usted nace para hacer encuentros. La vida es una cadena de encuentros. Y usted responde por sus encuentros. ¿Qué clase de pigmentación le ha dado a la manera de encontrarse con otros? La cultura, la educación, el respeto, la alegría, la manifestación de las cualidades. Todo eso son formas de encontrarse en las personas. Porque el tercer verbo es acompañarse la soledad. Los seres humanos tenemos la obligación de acompañarnos unos a otros. Las energías son para mezclarlas de tal manera que usted se sienta acompañado por otro. Esa es la amistad. La amistad es la compañía. La amistad es el respeto. La amistad es la alegría de encontrarse. La amistad es la emoción que nos da celebrar la vida. Para eso son los rituales, para celebrar la vida. Celebramos la vida compartiendo, conversando, tomando algo, invitando a almorzar, un paseo, una reunión, un encuentro de intimidad. Todo eso es celebrar la vida. Pues qué rico entonces estos siete verbos: despedir, recordar, nacer, encontrarnos, querernos,
acompañarnos en la soledad y celebrar, que es el ritual que vamos a empezar. Con esos sentimientos de acompañar a la familia de Gloria Delgado Restrepo y toda su obra que se manifestó en el Museo de la Tertulia. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Por todas nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Danos, Señor, la gracia en este espacio de Eucaristía de tomar conciencia de lo que significa la vida, que cada uno de nosotros tiene una tarea, dejar el mundo mejor de lo que cada uno lo encontró, por Jesucristo nuestro Señor. Purifícame el corazón y los labios, Señor, para anunciar lo más dignamente posible este Evangelio. La lectura del Evangelio está tomada de Lucas. En aquel tiempo Jesús les propuso esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano pequeño que un sembrador siembra en su campo. Es, por cierto, una semilla pequeña, pero cuando crece llega a ser un arbusto grande y fuerte. Allí vienen las aves del cielo a reposar de su vuelo y a colocar sus nidos. Así es el reino de Dios, algo pequeño que crece. Siéntense un momentico. Pues la vida de Gloria podríamos decir que es esta parábola.
Nació de un granito pequeño de vida a raíz de un abrazo conyugal de sus padres. Juntaron un espermatozoide vivo y un óvulo maduro. Y ella empezó el proceso de gestación. Y lo que hizo fue convertirse en un árbol. Con unas raíces profundas, con su estudio, con su manera de ser, con su manera de actuar, fue fortificando un tallo y ese tallo dio seguridad. Y arriba montó el ramaje con sus hojas para dar protección y cariño y afecto. Esa es la vida de todos. Y cuando extendemos eso, ya no es un árbol, sino un bosque. Y es capaz de generar cultura alrededor, de generar ética y estética, de generar armonía y luz, como lo hizo Gloria con su trabajo, con todo su dinamismo, para ayudar a que la obra de la tertulia creciera, como creció ella, como árbol. De modo que, aunque hayamos leído pésimamente la vida es transformar. Y eso fue lo que hizo Gloria. Y cuando una persona como ella transforma, tiene que estar muy contenta al terminar su vida y poder entregar el balance de sus transformaciones. Todo en el universo transforma, todo. El sol transforma a la luz, da el calor, da la energía. La luna transforma. Todas las noches, como quien dice, sale y le pone el límite al mar y fuera de eso influye en la agricultura. Transforma. El mar transforma. Millones de toneladas de carne en su seno, en su vientre, transformándose día por día. El aire que respiramos es un transformador. Sin aire no hay transformación y todo se pudre. Estudiamos para transformar. Trabajamos para transformar. La tierra en su intestino es un transformador. Transforma los minerales y los ¿qué es el petróleo? Una cadena transformadora. ¿Qué es el carbón? Una cadena transformadora. Y están dentro de la tierra. La tierra sabe que transforma. Y aquí en la superficie basta sembrarla, cuidarla, regarla y ella produce. La tierra sabe de transformaciones. Eso lo aprendió Gloria desde pequeñita y se metió en esa cadena de transformaciones y transformó con otras señoras algo que no había en Cali y ahí lo dejó en la tertulia. Qué bonito vivir así, con un sentido profundo de la responsabilidad transformadora. El Señor, con el ejemplo de Gloria, a ustedes y a mí nos dé la gracia de ser transformadores con las manos, con los ojos, con el corazón, con la inteligencia. Que el ejemplo de ella nos sirva para seguir transformando. Así sea.
Gracias, Señor Dios. Frutos de la tierra, el trabajo, el dolor, el sufrimiento humano, que hoy te presentamos, no será para nosotros pan y bebida de salvación. Señor esté siempre con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Padre, bondadoso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por Jesús nuestro Maestro. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos de toda maldad. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre o mujer que sufre en su cuerpo o en su espíritu y le cura las heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en cualquier noche crítica o triste de dolor, vislumbramos la luz pascual cuando descubrimos a Jesús en la cruz, muerto y resucitado. Por eso con todos entonamos un himno. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó este pan y lo bendijo, y lo partió. Se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos, porque esto en mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. En la cena tomó este cáliz. Y dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes
para el perdón de los pecados. Hagan siempre esto en memoria mía. Desde aquella noche, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte y tu resurrección, Señor, hasta el encuentro. Porque este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y que camina en la fe con el Papa Francisco y con todos los que cuidan de tu pueblo. Pues esta Eucaristía es para acompañar la memoria en su Pascua de Gloria Delgado Restrepo. La Eucaristía la mandaron celebrar Jaime Delgado Restrepo, Juan Fernando Vallejo, Mónica Delgado. Acompañar a sus familiares y a todas las personas que le ayudaron a ella a fortalecer el arte en Cali a través del museo. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, con los apóstoles y con los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Ignacio de Loyola, Francisco, Javier, Juan Bermans, Pedro Claver, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Que nuestra vida sea por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, lleno de bondad, en unión del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Y al rezar el Padre Nuestro, nos acordemos de los dos problemas graves que la humanidad tiene y que no se solucionan quizá porque no tomamos suficiente conciencia. Y esos dos problemas son el hambre y la violencia. El hambre porque no hay suficiente pan, y violencia porque no tenemos capacidad de perdón. Recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la tentación, Señor, ayúdanos para no caer. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de la violencia, del enemigo, del maltrato, de la indiferencia, de la grosería, con la que a veces vivimos unos con otros, haciéndonos la vida más penosa y más difícil. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy. No miren nuestro pecado y nuestra maldad, sino la fe en tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es Jesús, pan de vida. Dense un saludo de paz. Thank you.
Si alguien va a comulgar. Buenos días. Realmente estamos como biblioteca departamental muy tristes por esta muerte que creo que a todos nos sorprendió. Ayer que mi hermano Jorge me llamó a contarme que había muerto. Vea. Se había muerto nuestra entrañable amiga Gloria. De verdad es que uno
todavía como que no entiende que personas como Gloria Delgado, que le aportaron tanto a la cultura de nuestro departamento, sobre todo una mujer visionaria en la parte de la cultura, de las letras, tan afectuosa, tan llena de amor, hoy no esté, o mejor dicho, que ya no vaya a poder estar más con nosotros compartiendo de tantos momentos tan lindos como los que tuvimos la bendición de compartir con ella. Entonces, por este motivo, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero ha expedido una resolución para recordar la vida y obra de esta gran mujer que fue Gloria Delgado. Biblioteca Departamental, resolución número 231-2301-114, abril 6 de 2022, por medio de la cual la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero lamenta el fallecimiento de la gestora del Festival Internacional de Literatura, Oiga, mire, lea. Hay que reconocer aquí públicamente que este evento nace gracias al aval de mujeres maravillosas como Aura Lucía Mera, Pilar Caicedo, Vicky Caicedo, mujeres que le inyectaron, mi hermano Jorge Uribe, que hace parte de ese grupo gestor, Gloria Delgado. Por eso estamos hoy aquí expresándole de verdad todo nuestro cariño y gratitud por ese evento bellísimo que nace gracias al liderazgo de este grupo y especialmente a Aura Lucía Mera, que de hecho fue quien bautizó Oiga, mire, lea. La directora general de la Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, en uso de sus facultades legales y estatutarias y considerando que el Festival Internacional de Literatura Oiga, mire, lea se viene realizando desde el año 2015 de forma ininterrumpida, creado como espacio para que los amantes de la cultura y las letras puedan disfrutar de un evento con la participación de escritores internacionales, nacionales y locales, la presentación de libros, debates, talleres, conferencias, recitales de poesía, literatura infantil y colombiana, entre otras actividades, que el festival nace como una iniciativa de un grupo de entusiastas de la literatura y amantes de los libros, que hoy se denomina el grupo gestor del Festival Internacional de Literatura Oiga, mire, lea, que mediante la resolución número 231-23-01347 de 31 de agosto del 2016, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero institucionalizó el Festival Internacional de Literatura Oiga, mire, lea como un evento cultural, el encuentro de los lectores con sus autores preferidos, la promoción de oferta literaria al alcance de la comunidad, permitiendo que Santiago de Cali y el Valle del Cauca se beneficien con esta oferta cultural literaria que hace posible el renacer de la lectura y la reflexión en torno a los diferentes temas tratados en diversos textos literarios de la mayor pertinencia y actualidad. Que Gloria Delgado Restrepo en vida fue un baluarte en los distintos procesos culturales de la región, como gestora, creadora, directora de íconos de la cultura y el arte, a mencionar el Museo de Arte Moderno La Tertulia, y destacada integrante del grupo gestor del Festival Internacional de Literatura Oiga, mire, lea, organizado por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Gobernación del Valle del Cauca, que el día 5 de abril falleció en el distrito de Santiago de Cali la distinguida señora doña Gloria Delgado Restrepo, que es deber de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero exaltar la memoria de aquellas personas que directamente contribuyen al fomento y estímulo de la lectura, escritura, oralidad, expresiones culturales y artísticas. Como ejemplo, Gloria Delgado Restrepo, modelo e inspiradora a muchas generaciones que tienen como estilo de vida el movimiento social a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Que la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Gloria Delgado Restrepo. Por tal razón, expresa sus más sentidas y profundas condolencias, que en mérito de lo anterior resuelve
Artículo primero. Lamentar el sensible fallecimiento de una de las gestoras del Festival Internacional de Literatura, Olga Mirelea Gloria Delgado Restrepo, honrar su memoria y expresar la más sincera voz de condolencia a sus familiares y amigos. Artículo segundo. La presente resolución en nota de estilo le será entregada a sus familiares por la directora general de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Mónica Alexandra Perlaza Ochoa, en oficio religioso llevado a cabo en el Templo Votivo del Sagrado Corazón del Distrito de Santiago de Cali. Comuníquese, notifíquese y cúmplase, dado en Santiago de Cali a los 6 días del mes de abril del 2022, Mónica Alexandra Perlaza Ochoa, directora general. Antes de hacer entrega de esta resolución a su sobrina, Mónica Delgado Barreneche, yo quiero que despidamos a Gloria con un fuerte aplauso. Que llegue hasta el cielo. Yo creo que el cielo hoy está de fiesta, porque se encontró con el maestro Gordillo, con Obregón, con tantas personas que ella quiso, con Marixa, con todas las personas que ella ayudó en el ámbito de la cultura. Entonces, Gloria, te vamos a recordar muchísimo. Nos queda ese recuerdo de ese almuerzo en casa de Auralú con Pepe Zuleta, donde nos divertimos tanto. Doctora Mónica. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a la Biblioteca Departamental por este homenaje tan hermoso. Bueno, mi tía Gloria, ustedes se preguntarán por qué estoy aquí parada hoy. Soy su única sobrina, su ahijada, y discúlpenme si se me quiebra la voz. Desde niña la admiré profundamente, una mujer brillante, alegre, con una sonrisa hermosa, capaz de conquistar el mundo. Y eso fue precisamente lo que hizo en su vida, conquistar el mundo. Con una generosidad y con tanto cariño, no solo para su familia y amigos, sino para dedicar su vida entera a construir un legado artístico en esta ciudad. Fue siempre un modelo de mujer que quise seguir desde pequeña. Mujer independiente, llena de cultura, amante de viajar por el mundo, el cual le llenó su vida de tantas experiencias maravillosas que siempre nos contaba con sus carcajadas tan contagiosas. ¿Quién no va a recordar a Gloria Delgado con las carcajadas espectaculares que tenía? Amorosa, fue una segunda madre para mí cuando perdí la mía hace ya 20 años. Junto a nuestro Jimmy, su hermano, que hoy no puede estar aquí con nosotros, y mi padre, compartimos momentos inolvidables que recordaré siempre. Tía Gloria, hoy que celebramos tu vida, quiero que seas recordada con alegría, amor y agradecimiento por todo lo que nos entregaste siempre. A Mari, su compañera de vida, por siempre, le estaré eternamente agradecida por tanto amor que le entregó. Como te lo he dicho, mi Mari, eres Mari Delgado, eres nuestra familia. Gracias, tía Gloria, por todo el amor que me diste y por todo lo que aprendí de ti. Dios te reciba en su gloria. Un aplauso para ella.
En mi calidad de directora del Museo La Tertulia, actuando en nombre de la Junta Directiva del Museo, de mi equipo de trabajo y en el mío propio, quiero abrir estas palabras reconociendo, agradeciendo y honrando la vida de Gloria Delgado Restrepo. Gloria fue y será siempre una pionera de la Fundación de los Museos de Arte Moderno en Latinoamérica, una gestora cultural remarcable y una fuente de inspiración para mujeres y hombres que hoy continuamos en la lucha cotidiana por preservar y proyectar a futuro las instituciones museales que personalidades como ella, como Gloria Zea y como doña Maritza Uribe de Urdinola nos legaron. Formada en Historia de Arte en Italia y en Museología en Inglaterra, Gloria, quien estudió fuera del país desde los 14 años, regresó a Colombia para entregar sus conocimientos y su esfuerzo a eventos como los Festivales Nacionales de Arte de Cali y la dirección del Museo La Tertulia, cargo que ocupó brillantemente durante más de 30 años. En el marco de su gestión, se logró consolidar una colección que es memoria material de la producción artística del continente americano, desde Canadá hasta la Argentina, como solía subrayar doña Maritza. Para el crecimiento de nuestra colección, fueron vitales las conexiones personales de Gloria, que posibilitaron compras en galerías norteamericanas y en donaciones de las figuras centrales del arte colombiano, latinoamericano y norteamericano, con quienes Gloria sostuvo a lo largo de su vida vínculos de estrecha amistad. La colección que custodia hoy el Museo La Tertulia y que es un bien común de todos los colombianos, también se benefició de esa generosidad, ya que ella en distintos momentos donó piezas de arte al acervo internacional. Sin duda, evocar a Gloria es hablar de una vida de esfuerzos dedicada al desarrollo del campo artístico del país y de América Latina. Nombrar a Gloria nos remite inmediatamente a la historia de las Bienales Panamericanas de Artes Gráficas, proyecto que consolidó conjuntamente con doña Maritza y la Junta Asesora de Artes Plásticas del Museo, integrada por figuras tan queridas como Pedro Alcántara, María Teresa Negreiros, Marta Hoyos y Sofía Arboleda. Mencionar a Gloria implica reconocer su inteligencia y tesón para contribuir a consolidar un museo que rápidamente se convirtió en un epicentro de la vida artística nacional y continental, permitiéndole a la ciudad tener un lugar para encontrarse con las propuestas de los artistas más importantes de Colombia y de la región latinoamericana. La vida de Gloria fue fructífera porque estuvo puesta al servicio ciudadano. Durante su labor al frente del museo que desempeñó al lado de doña Maritza y desde la década de los años 70 también junto a Miguel González, no solo se preocupó por formar el gusto de las élites locales, igualmente a través de la oferta de exposiciones y de programas como los talleres infantiles dirigidos por Ruquita, Gloria demostró que el arte no es un lujo, sino una necesidad social que debe ser accesible a todos. No solo diversas generaciones de artistas, sino también los colaboradores del museo, le decimos gracias. Gloria es un símbolo del empoderamiento de las mujeres colombianas de la segunda mitad del siglo XX y de la valentía que se necesita para dedicarse a las profesiones ligadas al mundo del patrimonio, del arte y de la cultura. Hoy le decimos a la comunidad caleña en plural, ayúdennos a preservar y difundir el legado de esta extraordinaria mujer, el cual se materializa en el Museo La Tertulia, que sin lugar a dudas es su mayor obra. Gracias, Gloria. Usted fue un monumento a todo lo bello, lo verdadero
y noble que tiene la vida. Extendemos un abrazo solidario para su hermano Jaime, para ti, Mónica, a familiares, amigos y amigas, y que esa sonrisa amplia y ese humor tan poderoso esté presente también en sus conversaciones. Así como la iglesia albergó en la fe a Gloria, hoy la despide en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la compañía, gracias por la despedida y gracias por la memoria de Gloria. Que así sea. Thank you.
Thank you.